Vamos a ver qué nos sale. Tenemos rápido. ¡Eso! ¡Vamos! ¿Quién será? No se te olvide suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Hola amigos de YouTube, pues estamos con un nuevo video para el canal y como muchos ya se han dado cuenta, hay una nueva actualización. ¿Y qué trae de bueno esta nueva actualización? Pues no es la gran cosa, nada más han cambiado las cosas, el icono, la portada, por decirlo así, cuando vas a entrar. Anuncio de la nueva versión, lo que vamos a ver ahorita nosotros si va a ser necesario actualizar, o sea, una actualización obligatoria. De lo contrario, pues no puedes entrar. Vamos a leer a ver si eso es lo que nos va a dar a entender esto ahorita. Ya puedes descargar la versión 2.3.3 de la aplicación. Es posible que algunas regiones tarde más, bla bla bla. Ok, han solucionado algo muy importante, creo yo. Hemos solucionado los siguientes problemas detectados anteriormente. Desconexiones de todos los tipos de partido contra usuario. Este problema se presentaba, solución, minimiza la aplicación. Ahí está, el problema, ¿se acuerdan cuando yo les decía que bajaban esto? O minimizaban, se metían a otra aplicación y ustedes de un solo entraban a la aplicación sin necesidad de cerrarla. Y pues automáticamente perdían cuando querían jugar online. Ese problema ya lo solucionaron, muy buena actualización en ese aspecto. Alerta de batería baja, bla bla bla. O sea, cualquier alerta que salía en el teléfono y generaba un pequeño salto de la aplicación que yo les había dicho, generaba ese error en el campeonato online, evento online, y ha sido solucionado. Mientras el juego pasaba, bla bla bla, presidente, problema con usuarios afectados. Si has experimentado este problema, puedes evitar que vuelva a ocurrir reiniciando la aplicación. Bueno, ahí dice, hemos solucionado. Así que significa que ya está solucionado. No tenía que haber, no tenía por qué habernos dicho esto, pero bueno, ya que qué mal todo eso. Tal vez nos dan recompensa, ya vamos a ver. El valor del coste del equipo aparece, bla bla bla. Esto, bueno, lo vamos a dejar aquí. Aquí está. Si no actualizas la aplicación a la versión más reciente antes de las 5 horas UTC del 23, no podrás abrirla. Además, se invalidará cualquier partido en juego en ese momento. Entonces, en la descripción del video tendrán un parche para que se lo descarguen. Si es que ustedes inmediatamente no quieren actualizarlo, tendrán la aplicación. No hay necesidad de desinstalar nada, ¿no? Solo entran al link de la aplicación. Cuando la hayan descargado, le dan instalar. Y te va a decir que no hay necesidad de desinstalar nada, ya que solo es una actualización. La instalan encima de la otra aplicación. Y van a hacen los mismos pasos de como instalan un parche. Eso es todo. La contraseña es Mar de Copas. Es Mar de Copas. Así que ahí se los dejo a ustedes. Esto lo van a hacer nada más las personas que pueden instalar parches. Las personas que no pueden instalar parches, no quiero que hagan nada de esto. Y que ellos, pues, si no tienen ideas y quieren intentarlo, pues que revisen videos anteriores. Voy a ver si en la descripción del video les dejo un video de cómo instalar parches para que lo hagan y pues no pierdan ninguna cuenta o no arruinen su progreso, por decirlo así. Así que si no se sienten seguros, no lo hagan y actualicen lo mejor desde la Google Play. Tienen que actualizarlo porque ahora, en unas horas, cuando vaya a haber cambio de evento, más o menos esa es la hora. Si tú no tienes actualizado esto, pues no te va a dejar entrar ya al juego a menos que tengas esta última versión 2.3.3. Y bueno, ok, como muchos saben, pues ahora es el cambio de evento. Vamos a esperar qué evento se podría venir. Y como pueden ver, pues no he recibido nada de recompensas hasta el momento. Nada de recompensas. Nada de recompensas por los errores que habían pasado.
Pero bueno, ni modo. Voy a tratar de abrir uno. Vamos a irnos a mi equipo. Tengo caballos 180. Voy a ver si despido a alguien. Voy a ver si despido a alguien. Apoyar este video, dejar su épico like. Y voy a ver si hago un video acerca de PES 2019. O sea, resumiendo todo lo que se sabe. Y algunas cositas por ahí que podrían ser relevantes para muchos, para otros no. Y, pero bueno, vamos a ver a quién saco. ¿A quién podría sacar? Vamos a sacar a Borja. Borja Valero. Es que, o sea, chicos, comprar 5 más de espacio para tener más espacio para contratar nuevos jugadores cuesta bastante. Y por eso prefiero eliminar algún que otro jugador. Ok, vamos a abrir este. Va a ser instant click sin romper patrón. Vamos a ver qué tal. Nada. Le vamos a despedir a él porque, como les digo, no tengo mucho espacio. Y vamos a hacer un instant click aquí, que tenemos un dorado. Vamos a ver, ojalá que sea un dorado chetado. Es Bernardo Silva. Bernardo Silva, lo tengo que dejar. Ok, voy a ir a eliminar otro jugador. Y ya no voy a estar saltando esta parte de los videos para que ustedes vean que estas son, es mi plantilla. No, son mis plantillas, como que tuviera muchas, solo tengo una, es esta. ¿A quién saco? ¿A quién saco? ¿A quién saco? ¿Quién podría sacar? Tengo bla bla bla. ¿A quién podría sacar? vamos. A este, vamos a sacar a este. De todas maneras, ya se acabaron los eventos donde tenía que tener jugadores de Japón. Y quiero ver, voy a ver esto. Voy a contar 9 balones negros. ¿Qué les parece? Voy a contar 9 balones negros. A ver si me... si está ese patrón. 2. 3. 4. Sal, 4. 4. 5. 5. 6. 7. 8, 8, 8 y 9. Vamos. Sal 9. ¡No! ¡Maldita sea! Nada, 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 nada. Bueno. Lo único que podría pasar ahí, que se me hubiera bugueado. Tal vez existía la posibilidad de darle la 9 negra, pero me pasé. Así que nunca lo sabremos. Vamos a abrir otro. Vamos a contar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. Y en medio de las 2 doradas. What the fuck. No vamos a acabar a dejarlo cabal 300.000. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué nos sale. Tenemos rápido. ¡Eso! ¡Vamos! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Es Harry Kane. Es Harry Kane. Y bueno, ya recibimos un balón negro, así que me voy feliz. Y el video hasta aquí. Recuerden apoyar el like, compartir este video en los grupos de Facebook, en todos los grupos de PES. Y hoy sí, chao.